Corre. No. ¿Qué onda, Rosa? Bienvenidos una vez más aquí a GC153 Fishing. El día de hoy estamos en Lake Mary. Este lago está en San Diego, está como a 10 minutos de mi casa. Ya he venido aquí a pescar en el float tube, en kayak. Vine con mi esposa y no he agarrado nada. Entonces es como, tengo que romper la maldición, como dicen, Rosa. Tengo que agarrar algo aquí. No me voy a ir. Tengo ahorita como unas 4 o 5 horas para pescar. No me voy a ir hasta que agarre algo. Ya me acomodé aquí. Me voy a poner un drop shot ahorita. Me traigo tres cañas, voy a poner diferentes cosas. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué nos funciona. Porque la verdad, he mirado, la vez que vi en el float, miré una lobina como de 8 libras. Me salí a agarrar lonche, me senté en la orilla, y en cuanto me senté en la orilla, como era verano, andaban bien en lo bajito. Me pasó por enfrente, le miré el ojonón. Ya ven que la lobina tiene un ojo. Le miré el ojón y me miró y se fue, y era como de 8 a 9, 10 libras. La verdad, no estoy mintiendo, y la gente aquí, si pueden buscarlo, aquí hay gigantes. Pero como está abierto todos los días y es público, te cobran como $11 para pescar. O sea, la gente le tira de todo aquí, entonces está muy presionado. Por eso está difícil, pero para eso venimos, raza, a darle machina. Así que si me anima, raza, bienvenidos una vez más. De donde sea que me estén viendo, del baño, de la cocina, del carro, del trabajo. No se la pinten, ya saben. Así que vámonos riendo, raza. Aquí tengo el anzuelito este de los Six Cents. Y así vamos a aumentar el dropchetcillo. Expuesto. Tipo circular el anzuelo. A ver, lo pongo atrás para que miren. Aquí está, tipo circular. Así. Para que se lo quieran agarrar, pum, se salten en la pura boca. Así que vamos a ver la raza. Miren nomás. Aquí. Abre el sésamo, me voy a parar en esas piedras aquí, pum, 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 y vamos a darle. Up, aquí se quita los tules, a ver qué se pega, ras. Agarré algo, Rosa. Oh, lobina. Véngase. Metido aquí. No puedo mover porque estoy aquí en las piedras. Esta vez se ve. Vente para acá, chiquita, véngase. Aquí está, miren nomás. Ok, o con el drop shot. Yeah. Está, miren. Primera lobinita de aquí, Lake Mary, San Diego. Ahí va, primero lo vine aquí de este lago, Lake Mary, en San Diego. Después de varios días. Finalmente se armó. Vamos a dejarla ir. A ver. Ahí va, loca. Ahí va para afuera. Una, dos, tres. Ahí se fue, raza. Es todo. ¿Cómo la ven?
raza, me quité el zapato ya con la lubinita esa. Me supa gloria, no está muy grande, pero yo sé que hay grandes aquí, como ya les dije al intro, así que he estado dándole como por como unas 2-3 horas ya sin nada, hasta que llegó esta lubinita, alegrarme el día esa. Así que si me animan, raza, vamos a darle, porque ya se prendió, no sé si se activaron o simplemente se iba pasando por ahí, tenía el drop shot, pum, 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 se llevó mi señuelo. Eso es lo que me gusta de esos drop shots. Ahorita me voy a poner otro más. Déjame lo saco rápido. Aquí se los enseño. Miren nomás. Eso me los enseñó Mikey cuando fui al Albuquerque a colaborar con él. Miren. Estos de aquí están muy buenos. Pero cuando los pones el anzuelito así dispuesto, pues obviamente pues, salió volando. Pero pues vienen varios. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vienen 8. Así que pues, vale la pena. Costaron $5. Así que por un rato de felicidad, raza, la neta vale la pena. Así que si me animas, vamos a darle. Voy a tener que ordenar más, Thank you, Mikey, for showing me these ones, You saved the day, bro. Like always. Look at this. No sé si les dije ahorita, pero le he estado poniendo esto también. Estaba poniendo la salsita esta. Y está la marca, miren. Mega Strike. Roland Martin. Me ocupa mucho. Lo más porque se me acabó el bloqueador de spray y me he estado poniendo este untado. O sea que traigo en todos lados. Y con esto le quitamos el sabor a lo que sea que traigamos en las manos. Desodorante, perfume, lo que sea. Yo usualmente cuando voy a pescar no me echo perfume. Solamente me pongo desodorante para no apestar. Y ya. Pero no, nada de perfume, nada de spray. Como perfume en spray, nada. Untadito. Ahí va. Vamos a ver qué tal. Mire. Se me hace que esos son bluegills, Que no siente nada de peso. Si le doy el hookset, es lo que no me gusta cuando hay mucho bluegill entre tu carnada. Si le doy el hookset, si una bluegill lo trae en la boca, lo va a jalar y se le va a romper con el anzuelo expuesto. Oh, aquí viene una lobina, miren. Hay una lobina. Dale, le traigo la carnadilla. Venía de acá, de donde salió, está bien bajito, miren. Agarré, ¿qué les dije que iba pasando? Véngase. Se regresó por él, raza, Venía de aquí. De aquí venía. Aquí de los tules. Me sacó un susto. Ok, 1, 2, 3. Oh, esta está más pesadita, Oh, está más grandecita esta, Miren nomás. Miren nomás, esto ya está como de una librita y media, casi dos. Bueno, se traigo la báscula. Vamos a pesar, salió. Luego. Ahí está, nomás. Ok, va. 2. Ok, vamos a darle oxígeno. Oh, me mordió, miren nomás. Miren cómo agarro un tonito azulado abajo. Miren cómo la muevo. Agarro un tono como azulado, miren. Muy bonito. Ahí está. Vamos a dejarla ahí, raza. 1, 2, 3. Ahí se va. Yes. Ya la dejé ir, la de 2 libras y 11. La verdad, me pasó. No se alcanzaron a ver en la cámara, no se alcanzaron a ver de cuenta que estaba aquí, raza. Estoy aquí metido, miren. Aquí en las piedras estoy parado. Eso me los llevo por aquí para que alcancen a ver. Estoy parado en esas piedras que están hacia afuera del agua. Y aquí están unos tules.
pero ahí está como de un pie, de bajito. Salió de ahí, tun, 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 tun. Recogí el señuelo y lo dejé caer atrasito de donde iba. Y como están plateaditos, esos que les enseñé, ahorita se los muestro, medio plateaditos, como que se cansó a ver el reflejo así de los puntitos del flake que tiene, de la brillantina. Y se regresó y nada más sentí ¡pum! Y le di el jalón y ahí estaba, ya venía, jaleó muy bien. Me hubiera gustado agarrarla más para allá, para pelearla bien, pero... ¡Véngase, véngase! ¡Me emociono! Me grabo acá porque ya les puse la cámara, miren. Bueno, alcanza a ver, pero usted sí me alcanza a ver poquito, yo creo. A ver si pueden ver cuando pelea aquí. Bueno, si es que agarro algo. Oh, se vino algo raso, rápido. En cuanto lo tire, no está muy grande. Ahí va. Véngase. ¡Pum! Como la primera está esta. Ahí está, como la primera raza. Más o menos. Aquí está, miren. Aquí está la tercera ya, de no agarrar nada, raza. Agarrar tres en un día. Vine como 3-4 veces ya. Y es la primera vez que agarro los vinos aquí, raza. Híjole. Yes. Vamos a dejarla ir. Vamos a dejarla ir aquí. Ahí te va, gordita. Gracias. Adiós. Ahí va por los tules, mire. De aquí salió la grande ahorita. Yes. A ver. La verdad, como se activó. Tengo la chisilla, pero lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una poquita carne seca. ¿Sí? Con la bonera, la sabemos. Reciclable. Mira nomás. Dejale que fuera. ¿Sí? Necesario para rehidratar. Y pasar la carnita, raza. No te agarro aquí. La chamarra fuera aquí, pues ya se. Allí, acomodarnos. Y vamos a darle porque. Como dice, el tiempo premia o algo así. Quién sabe, vamos a darle. Se siente buena, raza. Se siente buena. Oh, se metió las plantas. No. Se siente buena, Y no más. Vente, chiquita. Vente. Como unas 2 libras, Como viene a 2 libras, como la de ahorita más o menos. Si viene bien agarrado o no. A ver. Para el otro me va a tener una red. Vente. Vente. Se va a desjetar, se la flipeo.
Ojalá alcancen a verla. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente. Oh. Oh, yes. Mira nomás. Woo. Mira nomás. Yes. No, esta ya está como de unas tres, raza. Este ya está como de unas tres. Mira nomás, raza. Qué buena lobina. Yes. Qué buena lobina, raza. Le falta panza, Le falta panza y está como de unas cuatro. Vamos a ver qué show. Vamos a quitarle la pinza. Esa la quitamos. A ver, me alcanzan a ver ahí. Ok. Me alcanzan a ver, quito el changarro. Abrimos la pinza. Ahí está, miren. Miren nomás. Miren nomás. 3 libras 11, raza. 3 libras y 11. Ahí está. Woo-hoo-hoo. Yes, sir. Yes, 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 yes. Yes. Pagaron, raza, Pagaron estas señalas. Está nuestra gorda, miren nomás. 3 libras y media aquí en Lake Mary en San Diego, raza. ¿Cómo la ven? Woo-hoo-hoo. Yes. Vamos a darle su liberación. Vamos a darle su liberación por acá. Ahí dejé mi combo en el piso, miren. Se andaba metiendo los tules ahí, ahí está, miren. El último vistazo. Yes. Sir. Ahí va. Una, dos, tres gorditas. Ahí nos vemos. A ver, liberación acá para el YouTube, para el Instagram. Vámonos. Ok. Es el morro, es todo. Hey, raza, hasta aquí llegó el video. Miren allá, allá a este lago ya lo cerraron. Ahí pegaron a maltratar al botón de los likes por esas lobinitas que nos agarramos. La neta, me doy por bien servido porque ya había intentado venir en el float tube, en el kayak. Traje a mi esposa en su kayak. Yo me vine en el float tube y no agarramos nada. Entonces, pagas por entrar y todo eso. Ya les expliqué en el video la verdad. Estoy agradecido porque averigüé la lobinita y ya voy a traer a mi esposa aquí para que venga y se prenda de una lobina ahí. Una buena gorda como esa de 3 libras que agarramos. Le va a pegar una buena pelea. Yo creo que el ¿cómo se llama? El récord de ella es como de una libra y media. Entonces una lobinita esa de 2 o de 3 libras estaría muy bien para que haga su upgrade. Sin más ni más, raza, qué bueno que se quedaron hasta el final. Ahí compartan el video si quieren, denle like y todo el show. Ya se la saben, nos vemos en el siguiente video.